¡Esto es un asalto! ¡Esto es un asalto! La plata. Un momento, por favor. ¿Un momento qué? Dame la plata que te reviento. Señor, disculpe la demora. Lo que pasa es que si me llego a equivocar me lo descuentan del sueldo y la que se arma. ¿Qué pasa? Pasa que esto es un asalto. ¿Quién habló? Dame toda la plata ahora. ¿Trajo bolsa? No. ¿Sin bolsa? Una bolsa para el señor. Una bolsa. Una bolsa. Por favor, bolsa. Una bolsa. Llegó la bolsa, llegó la bolsa. Ya todo ahí. Vamos. Sí, señor. Le pongo ya toda la plata. No atiendas. No, señor, no atiendo. Uf, tremendo. Ayer sonó 3.502 veces. Y como uno atiende al tercer llamado, sonó 10.506 veces. Es una cosa de no creer. Atendé. ¿Eh? Atendé. ¿Atiendo, señor? Atendé. Sí. Pero normal. Sí, señor. Como siempre. Olvídese, señor. Corríjame si lo hago mal. Banco Nacional del Norte, buen día. ¿Sí? ¿Sí? Un segundo, si es tan amable. Es para usted, señor. ¿Es para mí? Le digo que no está y que llame más tarde. Que me deje el teléfono, usted lo va a llamar de... ¿Va a atender? ¿Lo van a atender? ¿Hola? El banco está totalmente rodeado, así que va a ser lo mejor que salgas y te entregues. Si no entro yo y te saco de un huevo, porque el otro te lo corto con mi tarjeta de crédito. ¿Me estás escuchando? Es la policía. Es la policía. Tranquilo, señor. Está todo sincronizado. Sí, con usted llevan 3.917 asaltos a banco, de los cuales 2.522 fracasan porque la policía, gracias a Dios, llega a tiempo. Primero, de las cuatro seccionales más cercanas, llegan 42 policías. Después llegan 122 de infantería y 32 del grupo Halcón. O sea que todo eso llega en 8 minutos 32 segundos. Es decir, ya están todos acá, señor asaltante. De los 1.728 casos, hubo rehenes, señor. Las negociaciones se producen del siguiente modo. Primero llegan... ¿Eh? ¿Vos vas a ser mi rehén? ¡No! ¡Sí! ¡Atentos! ¡Atentos, va a salir! ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Conserven sus posiciones! ¡Concentrados! ¡Atentos! ¿Qué pasa? Están asaltando la sucursal 53 del banco. ¿Cuál es la situación? La policía tiene rodeada la sucursal. Ya sabe el procedimiento. Si es necesario, que maten al asaltante, pero que recuperen la plata. Es que el asaltante se quiere escapar con un rehén. Que maten al asaltante y al rehén, pero que recuperen la plata. Es que el rehén es el yerno de don Francisco. ¡Oh! ¡Un movimiento y lo mato, eh! ¡Está jugado, flaco! ¡Está jugado! ¡Soltalo! ¡No lo hace nada! Lo que pasa es que usted puso a su yerno de testaferro como presidente de las 46 sociedades de Bahamas y Gran Caimán. Cuestión que si nos queda alguna investigación... Él es el que va a preso. ¿Y? ¿Y? Que si lo matan. Comuníqueme con el doctor Funes. Hola. Hola, don Francisco, ¿cómo está? Asaltaron la sucursal 53 y lo tienen de rehén a mi yerno. Si lo matan, ¿qué hacemos? No, no hay problema. Le hago borrar la identidad y no existe más como persona. Sí, don Francisco. Sí. Inmediatamente me ocupo.
¿Ya te vas? ¿Pasó algo? No. Asaltaron la sucursal 53 y se están llevando a tu marido como rehén. ¿Qué? ¡Sacá esto de acá! ¡Sácame esta mierda de acá! Ya, ¡atrás! ¡Atrás! ¡Movese! ¡Quédate quieto! ¡Quédate! ¡Ayúdame, la puta madre! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Sácame! ¡Móveme ese auto! ¡El Mavi! ¡Esa gente! ¡Esa vieja! ¡Kemi! ¡Sácala! ¡Vanega, subí al edificio! ¡Me cierra la mitad! ¡Vanega! ¡Yo! ¡Escuchá lo que te digo! ¡Sí! ¡Yo me voy a ir en el... ¡Puesta el auto! ¡El auto! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Yo me voy a ir en ese auto! ¡Y no quiero quilombo! ¿Me entendés? ¡Sin armas! ¡Mirá! ¡Tranquilo! ¡No salen de la ventana, nene! ¡No salen de la ventana! ¡Sacame la vieja, che! ¡La ventana, salí! ¡Bajo! ¡Arriba toda la mano! ¡Arriba! ¡Bien, sí! ¡Arriba la mano, dije! Vanega, traes el auto. ¡Ojo que está armado! ¡Ojo! Siéntate, sí. Agárrate acá. Sí. Agárrate acá. Sí. ¡La madre! Sí, ay, sí. ¡No arranca, no arranca! ¿Es el burro? ¿Ese qué? Sí. ¡Un auto de mierda y la puta madre! ¿Quiere que lo empuje? ¡Mierda lo va a empujar! No, no, ponga segunda, que yo lo empujo, soy fuerte. No puedo ir preso, ¿me entendés? No puedo ir preso. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ya arranca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Quién carajo dejó pasar ese auto! ¡Vamos! ¡A seguirlo! ¡Vamos! ¡A seguirlo sin disparos! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Acelere! ¡Vamos! Muy bien, hermana, muy bien. Ahora suelte el freno y oprima con el pie izquierdo el embrague. No, hermana, el embrague está a la izquierda. ¡Acelere! ¿Tiene freno esto? Sí, tiene freno. ¡Acelere, doña, acelere! El nombre de Pablo Rodríguez no figura ni en los bancos, ni en la policía, internet, nada. No nació. ¿Y usted, Leibovich, qué tiene que ver con este tema? Bueno, usted sabe, don Francisco, que yo siempre me esmeré en contar con copias de seguridad de todos sus archivos, documentaciones y operaciones... Extras. Exacto. Y una copia de seguridad puede ser robada, o internet puede ser hackeada, o podría haber un incendio y destruir todo. En cambio, la mente de su yerno es perfecta e inviolable. Mi yerno es un idiota. Con todo respeto, don Francisco, su yerno es un genio. Tiene la mente brillante. Solo que él no lo sabe. Por eso yo, personalmente, le hice leer password, códigos de seguridad, los números de sus archivos extras, y ahora sí puedo asegurarle que ante cualquier eventualidad tenemos la copia de seguridad perfecta en alguien de su íntima confianza como es su yerno. Y como sé que lo tienen de rehén, cuidemos de su vida, ¿no? Le agradezco mucho, Leibovich. Puede retirarse. Siempre para servirlo, don Francisco. Me soluciona esto, ¿eh? El pie derecho en el pedal de la derecha. No, el instructor de manejo soy yo, señor. Y yo soy el asaltante y si no acelera no van a cagar a tiro, ¿me escuchó? Mire, luz roja. No, ¿qué luz roja? ¡La pelota! No, ¡acelere! No, pase a punto muerto y comience no, a primer, no, hermano. Pero, vamos, acelera. Estuve mejor hoy, ¿no? Jefe, no están. ¿Cómo? Revisamos toda la peluquería y no están. ¿Pero cómo que no están? Revisame cada milímetro de este lugar, Pereira. ¡Ah!
Disimulá, 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 o te mato. Sí, sí, sí. Caminá, caminá como una mujer. Una mujer joven, no como una vieja chota. Pero no como una trola, como una nena virgen. No sé cómo se hace, dígamelo usted. Así. Pero la puta madre. 12.300 pesos. Es la cantidad. ¿Qué hago con 12.300? No. La cantidad se la hago. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Que no hay 12.300 pesos. Hay 12.303.75 centavos. Me estás cargando. No, señor. Los 3.75 centavos están en el fondo de la bolsa, seguro. ¿Crees que te pego un tiro en los huevos? No, en los huevos no, señor. Lo único que quiero es ayudarlo. 5 minutos antes que usted llegara se llevaron 4 millones de pesos de Casa Central. Hay gente, hay gente. Hola. Nena, ¿qué haces acá? ¿Vos no tenés que ir a la facu? Sí, pero no me sentía bien. ¿Qué tenés? ¿Qué te pasó? ¿Te duele algo? No, no me sentía bien. No. ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay, tío! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? Corre. ¿Qué es esto? No sé. Te estoy pidiendo 3 días. Escúchame, en 3 días yo lo convenzo a tu viejo de que te ponga de presidente de las 46 empresas fantasmas. Y ya está. Listo. ¿O acaso no querés mandar a la mierda a tu viejo? Sabes que sí. Lo sabes. Pero entonces ahí está la guita. Todas las acciones van a estar a tu nombre. Las vendés en Miami y al Caribe. Los dos juntos. ¿No era lo que habíamos soñado? Sí. Pero no quiero que le pase nada a Pablo. Y no me digas que lo hiciste por lo que sabes, porque es mucho peor. Lo hice. Lo hice por eso. Lo hice por eso. Y no necesito tu permiso. Y si lo tendría que hacer, lo voy a hacer de nuevo, porque encima no había 200 mil dólares. Había 12.300 pesos, mierda. ¿Vos estás loco? ¿No ves que te vio la cara, que te reconoció? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Lo vas a matar? Banco Nacional del Norte, buenas tardes. ¿Qué? ¿Qué pasó? Secuestraron a Pablo. ¿A Pablo? Sí. Ay, no, a Pablo no. ¿Qué, vos estuviste con Pablo Rodríguez? Ah, no, con Rodríguez, no, con González, claro. Señor, un segundito, por favor, que enseguida lo comunico. Gracias. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué me dijo? ¿Qué dice? Ya me comunica, que me guarda enseguida, que tú estás. Esa es Graciela, es de recepción. Ella tiene que pasar la llamada a Virginia, que es de mesa de entrada. Vamos bien. Buenas tardes, mi nombre es Virginia. ¿En qué lo puedo ayudar? Ojo con Virginia, que es bravísima. Escúcheme, señorita. Tengo secuestrado a Pablo Rodríguez. Y si no me paga ya mismo 200 mil dólares, lo mato. ¿Me escuchó? Lo mato. Yo a usted le estoy hablando bien, así que no tiene por qué levantarme la voz. ¿Entendió? Yo estoy muy tranquilo porque soy un profesional. Lo único que le puedo decir es que tengo secuestrado a Pablo Rodríguez. Tranquilo. Y necesito 200 mil dólares, si no lo recontrarremil remato a él, a usted, a su abuela Teresa y le pongo una bomba al edificio. Ahora lo comunico. No me comunique. Señorita. Sí. Señorita. Se lo advertí, don Pedro. Es bravo. Desde que encontró al marido con otro, la que se armó. No. Se ve que atiende. Fíjese. No, es que no lo estoy haciendo bien. Lo está haciendo muy bien. Usted me dijo que era que esa autoridad la que está teniendo es una empresa muy grande, es así. Pero cuando mi suegro y mi mujer lo atienden, le pagan y listo. Ellos me aman, olvídese. Tesorería, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlo? Ese Ferrari de tesorería. ¡Hola, Claudio! Señor contador, tengo secuestrado a Pablo Rodríguez. Y si no me paga ya 200 mil dólares, estoy decidido a todo. Esto es vida o muerte. Lo mato, ¿me escuchó? Lo escuché perfectamente, señor. Pero para disponer de esa suma, necesita la autorización del contador Leibovich. Lo comunico. No me comunique, la reputa madre que te parió. Te voy a matar en serio. Se enoja mucho, don Pedro. No es así, está muy bien el procedimiento, es correcto. Ferrari es tremendo. Está muy bien, ahora lo deriva a Leibovich. Leibovich le da un memo a mi suegro, Francisco Tiziano. Él se lo firma, usted va con la factura y le pagan. ¿Qué factura? ¿Que no está inscripto usted? Uy, la que factura se lo va a armar. Usted trabaja en negro. Atienda. Oficina del doctor Leibovich.
Oficina del doctor Leibovich. ¿Quién habla? Tengo secuestrado a Silvio Rodríguez, a Pablo Rodríguez, el yerno de Francisco Tiziano. Sí. Y si no me paga ya mismo $200,000... Lo mato. Lo mato. Sí, señor. El problema es que el doctor Leibovich acaba de morir. Y esa suma solo la puede autorizar el señor Tiziano. Lo comunico. ¡No, no me comunique! ¿A mí qué mierda me importa que murió Leibovich? ¿Cómo? ¡Perra! ¿Cómo? ¡Perra! ¿Murió Leibovich? ¿Cómo que murió Leibovich? Murió Leibovich. ¡Dios! ¡Dios! ¿Por qué? ¿Por qué Leibovich? ¿Qué le pedí a la tienda? ¿Qué dijo? ¿Por qué? ¿De qué murió? Buenas tardes, soy Gladys. ¿En qué puedo ayudarlo? Que le pase con mi suegro, que le pase con mi suegro. Pásele con el suegro. ¿El velorio dónde queda? Pregúntele. Necesito hablar con Tiziano. Sí, el velorio. El suegro del velorio. El señor Tiziano está ocupado. ¿Por qué motivo es? ¿Por qué motivo es? Yo le voy a decir por qué motivo es, señorita. Resulta que había una vez... Tiene un hijo chiquito, él. Un señor que estaba dispuesto, que soy yo, que estoy dispuesto a matarlo a Pablo Rodríguez si no me pagan $200,000 en billetes pequeños. ¿Me escuchó? No hay problema. En cuanto se desocupe, le paso su mensaje. ¿Me puede dejar su teléfono, por favor? ¿Qué teléfono ni teléfono? ¡Pásame con Tiziano porque estoy dispuesto a todo, mierda! Lo lamento, pero el señor Tiziano está en una reunión muy importante y no puedo molestarlo ahora. Pero apenas se desocupe, le paso su mensaje. Y si usted me deja su teléfono, lo llamaré enseguida. Díselo el teléfono. Usted no quiere dejar el teléfono. Díselo. Así lo llama. Me tiene podrido, ¿me escuchaste? Sí, señor. Estoy cansado de todo. Transpiré como una yegua. Estoy podrido. Si no consigo las 200 lucas, mírame bien. Mírame bien. Te voy a matar. 41 cumplí en febrero. 41, un nene. Un nene. Tranquila, hijita, tranquila. Vos sabés que papá siempre está a tu lado en momentos tan difíciles como este. Sí. Y lo único que pienso es en tu felicidad. Sí, yo lo sé, yo lo sé. No vamos a pagar un solo peso por Pablo. ¿Cómo que no, papá? Tranquila, hijita. Papá sabe lo que hace. Si pagamos, lo matan. ¿Y sabes por qué? Porque estoy seguro que vio la cara de alguno de sus captores. Entonces cobran y lo matan. La única posibilidad depende de vos. ¿Yo qué puedo hacer? No sé. Ellos van a llamar. Y cuando llamen, mis hombres van a tratar de interceptar la llamada para saber dónde lo tienen cautivo. Pero mis hombres no pueden hacer nada si la llamada es breve. ¿Entendés? Entonces vos tenés que tratar de alargar la conversación para que ellos la puedan interceptar. Entonces van donde lo tienen cautivo y lo salvamos. Papá, lo que yo no entiendo es por qué no llamamos a la policía. Ven un solo policía cerca y lo matan. Vos querés que Pablo vuelva sano y salvo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿confía en papá? Mi mujer lo único que quiere es que yo vuelva a casa. Y para mi suegro, $200,000 no es plata. Yo igual necesito pedirte perdón por lo que está haciendo mi hermano, ¿sabes? No, está bien. Está bien. ¿Qué va a hacer? No, no. ¿Cómo que va a hacer? Esto es una locura. Además, él es muy bueno. Él es muy bueno. Lo que pasa es que está muy nervioso. Nunca, nunca en su vida hizo una cosa así. Y yo no se lo puedo permitir. Claro. Y bueno, está nervioso. ¿Qué se va a hacer? Cuando uno está nervioso, está nervioso. ¿Te gusta? Sí. ¿Está rico? Está más... ¿Quieres más? Sí, quiero más. Deme tiempo que... Así lo trago, pero sí. Le voy a hacer una pregunta. Con todo respeto, ¿por qué su hermano necesita esos $200,000 y dice que si no los consigue, se mata? Te voy a traer jugo. Ay, perdón si fue inoportuna la pregunta. ¿Hola? Sí, soy yo, la esposa de Pablo Rodríguez. Entonces, escúchame bien. ¿Es mi esposa? Si querés volver a ver a tu marido con vida... Está llorando ella. Juntá $200,000 en billetes chicos sin denominación y lo metés dentro de un bolso color azul, ¿eh? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ella? Si querés volverlo a ver... ¿Qué cosa dijo después? Perdón, no lo escuché. Es fácil, que si querés volver a ver a tu marido con vida, juntá $200,000. ¿Tan difícil entender eso? No, no, no es difícil entenderlo. Es tan solo que no lo estoy escuchando. ¿Hola? ¿Hola?
Hola, ¿me escucha? Hola. Se liga. Hola, pero la puta madre, ¿por qué es tan difícil? ¡Hola! Tiene el inalámbrico, hay frituras. Hola, ahora lo estoy escuchando mejor. ¿Qué me decía de los 200.000 pesos? Que si querés volver a... ¡Dólares! No le grite. Es que es sorda. ¿Es sorda esa? Sí, es sorda. No le grite, por Dios. Bueno, está bien. Déjeme ver lo de los dólares. Lo que sí le pido es una prueba de vida. Una prueba de vida. Dámela. ¡Mi bichito de luz! Mi amor, tremendo lo que estoy viviendo, mi cielo. ¿Eh? Hacia acá me están apuntando con una escopeta, mi amor, en el medio de la frente. Del pifo, decíle a papi. ¡Esta mierda! Levanta, mi amor, no escucho nada. Hola, mi amor, decíle a papi que vaya a buscar la plata. Habla, bruto. Se cortó. No, hola. Que vaya a buscar la plata, papi. Se cortó. Se cortó. ¿Cómo se cortó? No marque todos los números, marque radial, como en la época bueno, de antes. Radial. Ahí está. ¿Contesta? Atiende ahora. Y bueno, vamos para atrás, vamos con el 110. Vamos no, con el 110. No, hay que darle un tiempo. No, qué tiempo, desesperada que alguien diga ahora. 110. De 1000 llamadas, 87 llamados se hacen por el 110, señor. Y el 37% de esas 87 es por saturación de líneas. ¿Qué manera de decir pelotudeces? No son pelotudeces, yo soy estadística. ¿Qué pasó? Contestador. No, ya está, tranquilo. Ya salió a buscar la plata, ya recibo el mensaje. Bueno, yo me voy a cambiar. Y cuando vuelva, escúchame bien. No quiero ver más a este hombre acá adentro, ¿está claro? Acá lo único claro es que yo voy a conseguir los 200.000 dólares, ¿me escuchaste? Ahí llegó mi mujer con la plata. ¡Acá estoy, mi vida! ¡Mi caracolito! Aprovechaste para agarrar a mi hermana. No, basta, Pedro. No le hables más así, ¿eh? Porque si no fuera por él, estaríamos muertos. Sí, gracias. ¿Y por qué nos quieren matar? ¿Cómo nos quieren matar? ¡Lo quieren matar! ¿Qué están diciendo? ¡Lo quieren matar! ¿Y cómo hicieron para saber dónde estábamos? Si no pregunta. Oiga, no le permito que usted dude de mi mujer y de mi suegro, ¿estamos? ¿Y cómo a ustedes, a ustedes los quisieron asaltar en punto? ¡Las pelotas! ¿Cómo los quisieron asaltar? ¡Te quisieron matar! No sé...
¡Te quisieron matar! ¡Lo quisieron asaltar a usted! ¡Te quisieron matar! ¡Lo quisieron asaltar! ¡Basta! Acá hay un problema mucho más importante. ¿A dónde vamos? Usted no sé. Yo me voy para allá. ¡Mierda! ¡Hola, tía! Pedro. Rocío. Somos tu sobrino del alma, tía. ¿Te acordás de nosotros? Pasen, pasen. Enseguida los atiendo. Ay, ¿qué le pasa a la tía? Y hace mucho que no nos ve esta vieja y... Ay, pobrecita. Pobre tía. Te querías escapar. No, usted me cerró la puerta en la cara, te señor. No, fuimos nosotros. Pedro. De verdad que no, señor. Abra la boca. ¿Eh? Abrí la boca. ¿Qué es esto? Abrí ahí un termómetro. Ahí está. Lo que pasa es que la tía fue jefa de enfermeras en el Santo Yani. ¿Y entonces por qué me pones? Tía, tía, tiene unas toallas. Señor, ¿por qué me puso esto, señor? Sí, pues. No averigua, Dios, perdón. Sí, señor, sí, señor. Ey. Sí. No, estoy acá, señor. ¿Dónde miro? ¿Me lo saco? Pasa. ¡Oh! ¡Oh, se me rompió! Hoy me van a arrestar. Mi papá entró con ordenanza justo cuando don Francisco inauguraba el banco. Y trabajó muchísimos años. Yo te diría que... Mira, ¿eh? Oh. ¿Cómo? ¿Eh? Bueno, y papá trabajó, te diría, cerca de 30 años hasta que, bueno, se fue. ¿A dónde? No, se murió papá. No, perdón. Imagínate, papá, me quebré. Y bueno, y ahí el bueno de don Francisco me empleó y una noche me invitó a su casa, que hizo una fiesta. Conocí a su hija, nos enamoramos, nos casamos. Y ahí me ascendió a protesorero de una sucursal. Fue como un papá para mí, don Francisco. ¿Tenés hijos? No, no sé por qué, porque lo intentamos muchísimas veces, pero me parece que el del problema soy yo. Digo porque... Yo le doy con fuerza y continuo, soy diario yo para eso, ¿no? Pero se ve que salen con fuerza, pero se me caen, se me duermen al final, no llegan al destino, ¿no? Debe ser lindo haber tenido un hijo. Debe ser hermoso tener un hijo. Vos ya lo vas a tener. El tema es, bueno, la salud de tu hermano, ¿no? Ahora entiendo por qué hizo lo que hizo. ¡Hey! Ya sé lo que vamos a hacer. Lo que vas a hacer es dejar libre a este hombre ahora mismo. ¡No! ¡No y no! ¡Sí! ¿Hola? ¡Pagá, Paulita, por favor, te lo pido! ¡Escúchame, concheta del carajo! ¡Por favor, cortá! Agarrá $200,000, lo metés dentro de un bolso azul y lo llevás en el colectivo 60. ¿En el Puerto de Olivos? ¿Correcto? ¿Me subo un gomón? Sí, sí. El dinero adentro de un velero. ¿Qué nombre tiene el velero? Flecha 2. Ok, correcto. Ahora dígame... Antes que me hable más boludeces. ¿Hola? No. ¿Hola? Vamos, ¿y vos te quedás acá? Yo no me quedo. ¡Vos te quedás acá! ¡Yo no me quedo, te dije! ¡Te quedás acá! ¡No y no! Señor, ya pasaron 50 segundos. Yo no creo que en 29 minutos, 10 segundos, lleguemos al Puerto de Olivos. Sí que vamos a poder. Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Tía, te llevo el auto! No llegamos, ya le dije, ¿eh? No llegamos, mire la... ¿La plata? Dame la plata. Sí. Ay, las monedas. Está acá, está, nena. Señor, señor. Bueno. 1.80, por favor. Vamos. Gracias. Vamos. Permiso, permiso. Pablo. Perdón. Tenlo vos, nena. Tenlo vos. Las boletas. Bueno.
Hasta ahora está saliendo todo muy bien. Hey, hasta ahora está saliendo todo muy bien. Sí, está todo bien. Ah. Señora, gracias. Maleducado. Pero qué insolente. Era una... Respete, caramba, a los mayores. Bueno. Puede ser su madre, puede ser su abuela, caramba. Bueno. Pero el tipo puso el colo, no importó nada. Pero bueno, cómo. Entonces, pero bueno, que no es posible. Bueno, se cagan en los viejos, se cagan en los viejos. Yo no soy, pero me, no puedo creer lo que... Pablo. Pero compréndeme. Pablo. Una abuelita que se... Tienes razón, está bien. Che, ¿faltará mucho? Sí, no sé, porque va despacito, despacito. Sí, está todo bien. Pablo se tendría que haber quedado en lo de la tía. ¿Por? Porque el secuestrado nunca se lo lleva al lugar de la entrega de plata, nene. Al secuestrador solo. Es así. Ah, no sabía que ahora habíamos hecho curso investigativo. ¿Y dónde sacaste eso vos que...? De la televisión, claro, nene, sale todos los días en el noticiero. Ay, se pusieron los dos. Lo que pasa es que vos no mirás los noticieros. Se complotaron los dos. No. ¿Quieren organizarlo ustedes? No, porque a lo mejor ven algún defectito, algo de eso. Está todo bien. Yo creo que es en la próxima, señor. Sí. Vamos, nene. Vamos. Ey, ¿qué pasó? Justo a tiempo. Mirá, ahí está. Ahí llegan, vienen en el gomón. Ahí está, suben al flecha 2. Dejan la platita. Qué impresionante. Qué organizador. Vamos, anda a buscar la plata. ¿Quién? Vos, Pablo, anda a buscar la plata. No voy yo a buscar la plata, señor. Yo estoy secuestrado con usted, si hizo el plan este. Vaya usted. ¿Quién es el jefe de la banda aquí? ¿Quién es el jefe? Pregunto. A ver, answer the question. ¿Quién es el jefe de la banda? Usted, señor. Y bueno, ¿y entonces qué dice? Acá hay alguien que no está de acuerdo. Sí, yo no estoy de acuerdo. Ah, están todos. El puerto está en desacuerdo conmigo. Vaya, por favor. Yo soy el jefe de la banda. Quiero que vaya a buscar la plata. Ya, vaya. ¡Bum, marifucal! ¡Bum! Sí, señor. ¿Qué pasó? Me dieron. ¿Dónde le dieron? ¿Dónde? ¿Dónde te dieron? En el culo. En el culo le di. Tranquilo. Hubiera sido peor que me dieran en el pito. Tranquilícese. Vamos, que tiene un médico. No hay suficiente dinero como para operarlo del culo, para operarlo de lo que usted quiera. Mira lo que hay acá. Mira lo que hay acá, señor. Olvídense, señor. Mira la plata acá, señor. Nadie te quiere vivo. La verdad, ¿qué querés que te diga? Yo prefiero las que tengan el regalo para mi nena. Mirá, es el REN del Banco Nacional del Norte. 51 Central. ¡La policía, apúrate! ¡Apúrese, por favor! ¡Qué fácil! Dale, no es cuánto. ¡Uy, qué comió, don Pedro! ¿Qué querés? ¿Tengo una bala en el orto? ¡Ah!
¡Acá! ¡Acá! ¡Te callás! Mirá la que nos metiste vos también, ¿eh? ¿Estás loco? Decime, ¿estás loco? Podrías ayudar un poquito, ¿no? En vez de andar quejándote tanto. Y vos, traidor, con todo lo que te dimos. ¡Acá! ¡Acá! ¿Qué querés que te diga, pobre? Si lo tenés secuestrado, mirá cómo está. Ay, dale, preocupaste por él y por mí nada, ¿no es cierto? Yo de verdad lo siento un poco dolorido. Permítame, de onda, que déjeme verle la cola para ver cómo está. Yo siento que, sinceramente, se lo digo, perdón. No pasa nada. Se cayó todo, si le entró la bala, señor. Nada más que eso quiero ver. Una palabra más. Escúchame, escúchame. ¿Por qué no me dejas que te mire? Yo soy tu hermana. No me vas a tener vergüenza a mí. Nada, quédate tranquilo. No pasa nada. No te toques, que te rompo los dientes. No, señor. Tranquila, pero... me convierto en arma mortal, por favor, basta. Está bien, pero yo estoy con un poquito de miedo, señor, de verdad. Claro. Si le tapó el agujero, ahí ya estamos en problemas, señor. Si no le tapó, está todo bien. No quiero que hablen de mi culo como si fuera una cosa pública. Por favor, lo único que tenemos que hacer ahora es caminar y pasar desapercibido. Sí, señor, sí. Allá, saluda la bocina. Adiós. Adiós. Vamos. Sí, sí. Buenas tardes. Sí. ¿Por qué no hace un poquito de fuerza? Se sienta así. ¿Para qué? ¿Y cómo para qué? Si no le duele, no es grave. Ahora sí le duele. ¿Qué? Hay que cagar la bala, ¿eh? ¿En serio? Sí. Así, así. Te caminamos así, ¿ah? Vamos, espacio. Es. Ahí va. Ahí va, ¿eh? Listo, papi. Por unos días vas a tener que dormir boca abajo, ¿sabes? Y no te sientes, ¿eh? Bueno, ahora voy a tener que seguir con las pruebas. Sí, ¿qué prueba? ¿Qué prueba? ¿Qué más prueba? Vamos, Pedro. Vamos. No pierdas las esperanzas. Tenga fe en Dios. Si ya me curo. Ya me curaron el culo. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? Lo sé todo, Pedro. Vi de casualidad el informe de los Estados Unidos y sé por qué hiciste lo que hiciste. Y te digo más. Si a mí me quedaran 6 meses de vida, seguramente hubiera hecho lo mismo que hiciste vos. A Rocío le quedan 6 meses de vida. ¿Qué? $200,000 esos 6 meses. Vamos, mi amor. Voy, doctorcito. Que alguien me explique cómo dos tarados pueden seguir escapando. Es cuestión de horas, don Francisco. Es que mi futuro no puede depender de la memoria de un idiota. Que lo único que tenía que hacer era darme un nieto varón. Y ni eso supo hacer. Tranquilo, don Francisco. Que acá con Funes cambiamos las cajas de seguridad y las combinaciones donde están los archivos. Sí, pero puede ir a cualquier fiscal, contar lo que sabe. Tranquilo voy a estar cuando lo encuentren y le hagan una lobotomía. Así se hará, don Francisco. Cambiando de tema... Las 46 sociedades de Caimán y Bahamas ante la eliminación de la identidad de su yerno están acéfalas. ¿Puedo sugerir para presidirlas a alguien de su confianza? A su hija Paula. ¿Hola? Sí, ¿qué pasa? Buenas noticias. Ya sos la presidente de las 46 sociedades de Gran Caimán y Bahamas. Viste, está todo saliendo como lo planeamos. ¿Feliz? Sí, 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 claro que estoy feliz, mi amor. Me encanta. Te mando un beso grande, sí, te llamo después. Chao, chao. ¿Hola? Hola, Paulita. ¿Qué está pasando, mi amor? En el bolso no había plata. Después nos empezaron a disparar. ¿Qué? Hola, Paula, hola. Mira, Pablo, yo no quiero que te pase nada, ¿sí? No tengo nada que ver con todo esto. ¿Pero con qué no tenés nada que ver, Paula? ¿Hola? ¿Hola, Paula? Oh. Uy, se cortó. Llegué a hablar con mi mujer. ¿Te cortó? No, ¿cómo que me cortó? No, se cortó. Llegó a hablar y me dijo que me quería mucho, que ella no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Te cortó. No me mientas más. Te cortó, hermano. Nadie te quiere vivo. ¿Por qué? No sé. Eso lo sabrás vos, pero nos van a matar. A mí, a Rocío, nos van a matar, ¿me entendés? Estás libre, desde ahora estás libre. ¿Escuchaste? No te quiero ver nunca más. ¿Cómo que estoy libre? Estás libre. Andate y cuanto antes mejor. Thank you.
Señor, ¿qué le sirve? Un fernet. Andá para allá, rajá de acá, Rocío, haceme el favor. ¿Vos no entendés cuando yo te dije que no? ¿Eh? No, no y no, rajá de acá, estás libre. Por favor, no me, por favor, Pedro, me toques. ¿A dónde me voy a ir? Estás libre, no me importa, rajá de acá. Présteme atención, no tengo dónde ir, Pedro. No me importa, acabo ¿qué de me importa? Fijarme en una computadora, me borraron la identidad. No existo como persona, no soy nadie. Pedro, por Dios, sígame. Conozco todos los movimientos del banco, las alarmas, las combinaciones, conozco todo yo. Ya casi nos matan, ¿vos te das cuenta? Ya casi nos matan. ¡Pum, pum, muertos! No, ¡nos van a matar! No, no van a poder. Usted sabe mucho de electrónica, Pedro. Yo sé todo lo demás, somos el dúo perfecto. Sígame a mí. Pero, ¿vos no entendés cuando se dice que no? Bueno, bueno, a ver, ¿qué pensás? Pedro, Pedro, por favor, le pido. Por favor, se lo suplico. Quiero dejar en la ruina a mi mujer y a mi suegro. Ayúdeme. Y yo quiero vivir. ¿Y tu hermana? ¿Qué mi hermana? ¿Y los 200 mil dólares que necesitas para que siga viviendo? Si vos me ayudás, yo te garantizo que vas a tener esa plata de sobra. Yo dejo en la miseria a mi mujer y a mi suegro y Rocío sigue viviendo. Me van a matar, somos dos pichichos. No van a poder, Pedro. Si yo muero, vos... ¿La llevas a Rocío a Estados Unidos? Hecho. Prométemelo. Créemelo. El plan es el siguiente. A las 10 y 22 llegan el equivalente a 7 millones y medio de dólares de las 43 sucursales de banco de todo el país. ¿Me seguís? A las 10 y 25 exactas cruzan el hall del banco. Y a las 10 y 29 el tesorero les abre la bóveda. Mirá cómo tengo todo cronometrado. Lo primero de todo es alquilar las oficinas del sótano del edificio de al lado del banco. Hacemos un túnel de 10 metros y llegamos a la pared lateral. ¿De dónde? De la bóveda del banco. Ahora oí bien. Yo necesito que compres un aparato de intercepción de frecuencia. Como yo conozco la clave del alarma, es fácil. La desconectamos y ahí vos, que sos el experto, comprá el explosivo necesario para volar una pared de ladrillos de 30. No traje rodilleras, me las hice mierda. Tranquilo, tranquilo. Yo ya estoy, ¿y vos? Aguanta un poquito, aguanta un poquito. Estoy contento. ¿No pusiste mucho explosivo? Pusiste mucho. Yo no sé si va a alcanzar y vos me decís si no mucho. Esto es un buscapié. Igual nos alejamos un poquito por las dudas. Por las dudas. ¿Y seguro, va? Viste cómo son las bombas, son así, son un poquito. Despacito, despacito, despacito. Así. Puntito, esto es un trabajo en equipo. La rodilla, ahí, la rodilla, la rodilla. Esto me estás arriba de un varicocele que tengo, por favor. Sí. Un poquito más. Ahí está. ¿O sea, hasta cuándo? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí va, ahí va. Acá estamos. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cómo querés hacerlo vos? Pero bien, ¿no? Eran 6 de carne y 6 de jamón y queso. Yo dije humita. Yo dije... Ay, ya bien. ¡Pedro! ¡Pedro! Ahora entiendo lo que pasó. ¿Dónde estás? ¡Pedro! ¡Mira! Vamos, 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 vamos. Ya está, ya está. Ya, ya entendí todo. Ahora yo... Ahora entendí todo lo que pasó. Lo mío salió perfecto. ¿O acaso sonó la alarma? ¿Y los viejos que quedaron en el dormitorio? ¿Quién era el encargado del túnel, Pedro? Era vos. Y lo hiciste desviado 7 metros 35 centímetros. Perdón, señor. Yo me guié por los planos de la municipalidad de Catastro. Hice la cola, hice todo. Y vamos al tema de los explosivos. ¿Qué te dije? Pone poco, Pedro, pone poco. Hiciste volar media manzana. Yo no lo puedo creer, realmente.
¿No arranca? No arranca, era recalcada con el hipopótamo. Voy a hacer una pregunta tonta, Pedro. ¿Le pusiste nafta? Si le pusiste nafta, nada más. No. Esto termina mal, ¿eh? Acá se rompe una amistad, no, ¿eh? Vos le tenías que poner nafta. Si vos decís suministro. No, señor, la nafta. Tuya. Pero, hay un... No, es que es joda esto. La nafta es eso. Sorete, nene. Esta es la familia, los sorete. Acá hay todo el sorete, todo el combinado que tenés. Hay un zumbido. No está muy bien. Agarrado. No aguanto. Inflando. Lo estás inflando. Cada vez tengo los pies más mojados. Pero ves que estoy inflando. Apurate, no se ve una mierda acá todo. Sí, bueno, señor. Uy, me pillaste con el palo. ¿A dónde? Ay. Todo mal. 2 semanas planificándolo. El gomón pinchado, el motor que no anda, y vos que no ponés nafta. Ah, todo yo, viejo. Dejá de cagarme a pedo todo el día retándome. Saca. Si no fuera por mí, no hubiese enganchado nada. Dale, que va. Yo te saqué del lodo. Vos estabas con el cosita ahí, yo te saqué del lodo. No me hagas hablar, te lo pido, por favor. Ni supiste robar el banco, ni bolsa trajiste. Ahora tráeme esa bolsa que tiene todo. Hay que concentrarse, no puede haber equívocos, por favor. No lo va a ver. Vos viste todo lo que pasó recién, vamos. Sí. Galvanómetro. Bien, detonadores. Pedime algo más difícil. Control remoto. Ya sé. ¿Quiero paramos para comer? ¿Vos querés comer? Toma. Seamos profesionales. No comamos. No comamos. Ahora no como. No se tira la comida. Sigamos, dale. Dame los explosivos. Acá no me explosivos. Por favor, son pocos. No hagamos la otra vez que vuela todo la mierda. Yo soy ingeniero, no soy ningún boludo. Una vez pasó, 2 veces no. ¿Sí? Ok. Va. Ahora, ¿por qué hay tanta altura? Andás. ¿Qué pasó ahora, Pedro? No sé, eso que le puse menos. Lo pusiste menos. Mira cómo grita la señora. Estará seca de vientre. ¿Crees que le ponga una carguita de culo? Vamos. Doctor Gutiérrez, presentarte en trauma. Hola. ¿Y mi amorcito? ¿Cómo está la más guapa de todas? Sí. Bien. Chamo, una cosa. De quitarte de tu mujer, arruina a tu suegro, pero sin mí. No me digas eso, Pedro. No me digas eso. Sin mí. Pedro, yo te pido. Los dos cometimos errores. Eso es lo que fue. Perdón, señor. ¿Estoy hablando en voz alta, señor? Sí, está hablando en voz alta. No, me dice que no. Me hizo así con la cabeza. Estoy hablando, señor. Ve, hace así. No. Él está bien. Lo que yo te quiero decir es que fue por inexperiencia, Pedro. Nada más. Ahora estamos más gauchitos. Ahora podemos arrancar con más fuerza. Lo podemos hacer, por favor. Vamos a echar. Te lo pido. ¡Hizo así! Un pedo infernal. ¡El idiota de tu yerno! No voy a
parar hasta arruinarte a vos y a tu hijita. Vamos, no la arruines ahora, nene. Perdóname, pero lo tenía acá, no me podía aguantar. ¡Rápido! ¡Soy yo el que te estoy robando, mi sueldo! ¡Vamos todavía! ¿Cuánto le sacamos? ¡Fíjate cuánto le sacamos! ¡No, fíjate vos, fíjate no, vos! ¡No, si lo tenés el bolso vos, pero ¡No, el bolso lo tenía vos! ¡Lo tenía no vos joda, el bolso! ¡No me jodas! ¡No me jodas! El dicho te lo di cuando vos le hiciste hacer la cama. ¡Decime que es un chiste! ¡La plata! ¡Saqué el dedo! ¡La plata la tenemos! ¡No me jodas, Pedro! ¡Tenemos a la plata la tenemos! ¡Pedro, el bolso lo tenemos! ¡El bolso lo tenemos, no chatarada! ¡No, si él tenía el bolso! ¡No me jodas, Pedro! ¡Todo esto por nada! ¿Dónde está el bolso? ¡Qué idiota, por Dios! Por eso lo elegí como yerno. Sí, pero ya no es tan idiota. Ahora se dio cuenta y quiere vengarse. Y el segundo paso, va a deducir lo que sabe. Tiene borrada la identidad, no puede hacer nada. Ya lo está haciendo. Pero sin los archivos y sin los documentos, no puede probar nada. A propósito, ¿a nombre de quién pongo las nuevas cajas de seguridad? Nos va como el orto. Bueno, el que nace perdedor, muere perdedor. Bueno, Pedro. Tampoco. ¿A dónde vas? Vení. Ay, Pablo. Ay, perdón. ¿Qué? No, que siempre estás escribiendo esos números. Cuando hablas por teléfono, cuando estás solo, siempre escribiendo. ¿Qué son? No, esto una vez me anotó el pobre Leibovich estos números y me dijo, nunca los olvides, y yo los anoto siempre para no olvidármelos. ¿Eso? ¿Y no tendrá que ver con todo lo que nos está pasando? Es que no sé qué son ni con qué se relacionan tampoco. Y pensemos, que, no sé, algo tenés que saber. No, te ayudo. Guita en negro. De tu suegro. No, Rocío, por favor. Mi suegro es uno de los 10 empresarios más importantes del país. Por eso mismo. Ay, Pablo. Sos muy puro vos. Él te quiere matar. Y vos pensás que es honesto. Sos muy linda vos. Vamos que hay que seguir. Vamos. Pero vamos. ¡Grito! Che, empezamos a ensayar y seguís desaparecido vos, ¿Y por qué no venís? No me digas que estás ensayando con otro elenco, ¿no? No, ella es Rocío, mi hermana, y él es Tatino del Parque Patricio. Hola, ¿cómo va? ¿Qué actor? ¿No saben el actor que es este hombre? No. Tremendo. ¿Sos actor vos? ¿Qué? Y de los grandes. Perdón, ¿y desde cuándo sos actor? Hace años que es actor. Sí. Es increíble. Además, tú no sabes el gay que hizo en Fresa y Chocolate. ¿Y la interpretación que hizo en Lady Macbeth? ¿Y qué personaje hacía en Lady Macbeth? De Lady Macbeth. ¿Se llama Lady Macbeth? Sí, Lady Macbeth. Pedrito. Me gusta. Bueno, gracias. No te pierdas. La sala está abierta. Chao, muchachos. Chao, chicos. Adiós. Déjame algo para mí. Chao. Lady Macbeth, sí. Sin tetas y con bigotes. Llegando tarde, nene.
Buenos días, caballero. ¿Qué le sucede? Nada, no pasa nada. ¿No ves que está trabado? Está el semáforo, está en colorado. Déjame pasar porque no pasa nadie por acá. Primero no me tutee. Si yo lo trato a usted, usted me trata a usted. Ah, bueno, lo único que me falta ahora. Estoy llegando tarde al otro banco, estoy laburando. Nena, dale. Discúlpeme, oficial. Agente. Déjame pasar, así estamos todos tranquilos. Yo me voy al laburo y vos te quedas haciendo tu rondita acá, dale. Credencial, registro y cédula verde. ¿Y cómo vas a pedir los documentos? ¿No te das cuenta que estoy apurado? Tomá. ¿Por qué te compras un machete más grande? Está dormido. ¡Los cagamos! ¡La máscara, boludo! ¡La máscara! ¡Ey! ¡La máscara! Ay. ¡Me había olvidado! ¡La guita que hay! Nada. ¿Y por qué no me dejas pasar? Está bien, discúlpame. ¿Qué quieres? ¿Plata? ¿Estás buscando plata? Sí, pero no de usted. Puede continuar. Como usted lo pidió, don Francisco. Y $1,000,000 de recompensa por cualquier información para dar con ellos. Sí, claro. Voy a tener que pagar por la ineptitud de mi seguridad. Y la de la policía. Usted no va a tener que pagar un solo peso, señor. Acaban de robar $250,000 en pleno día. Deme 48 horas, señor. ¡24! Don Francisco, como usted no me dijo nada y esto urge, puse las nuevas cajas de seguridad en nombre de su hija. ¿Le parece bien? Vamos. Vas a viajar a los Estados Unidos. Sí. ¿Y vos? Para mi mujer y mi suegro esta plata es un vuelto. Yo voy a seguir. A mí lo único que me queda es vengarme. Lo único que te queda. ¿Y Pedro? ¿Y yo? Mira, Pablo, hace unos días que quiero decirte algo. Yo también te quería decir algo y a mí yo no me cuesta, pero te lo voy a decir. No. Déjame primero decirte lo que me está pasando. Disculpe, señor. ¿Le molestaría si bailo con su hija? ¿Eh? No es mi papá. Gracias. Anda a bailar.
No. Anda a bailar. No te muevas. No respiren, no aspiren. Pero la puta madre, ¿no ves que tengo que laburar toda la noche con esta ficha? Y yo tengo que fumigar 20 edificios más. Vamos, vamos, señorita, vamos, vamos. ¿Viste? No me reconocieron. A nosotros nos van a reconocer en ruedo de presos. Ponele buena onda, por favor, Pedro. Sabés que quiero averiguar por qué me quieren matar. Y yo quiero averiguar por qué entre tanta gente te elegí a vos como rehén. Y encima mi hermana te defiende y te quiere. ¿Eh? Te defiende y te quiere. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? No, ¿qué nada. Pasa? Es que es acá, seguí. Y bueno, pasa, señor. No, pasá vos, por favor. Pasá. ¡Fumigación! ¡No! ¡Vamos a fumigar! ¡Fumigación no! ¡Pará! Estamos trabajando todavía. No, no me importa. Tengo 6 edificios más para fumigar. Yo tengo 6 empleados menos. Por favor, déjame seguir laburando. Acá está lleno de bichos. Vamos. ¡El bicho! Pero Domingo, pará. Vamos, que está lleno de bicho. Hasta elefante hay acá. Y ahora viene el problema. ¿Cuál es el password? Pero dale, pensá. Todos los números que tenés en la cabeza, ahí debe estar. Dale. Es el quilombo de nombres sin palabras que tengo en la cabeza. Ya anoté todo. Bueno, dame, comidita, dale. Catarpiano 1863. ¿Qué es eso? Es el pueblo donde nació la mamá de mi suegro. Dale. Ah, bueno. Pero, Dios. Bueno, dame más. Positano 1869. ¿Ahí quién nació? El papá de mi suegro. Por favor, no me preguntes todo. Positano, ¿eh? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dale! Dame más. Don Francisco, discúlpeme un segundito. Disculpe que lo moleste, ¿sabe? Le quería avisar que vinieron a fumigar. Bueno, en realidad ya están fumigando. Yo le quería avisar nada más, ¿sabe? Caimán, 1812, 1814, 1910. La tía, la abuela. No me jodas más, son números. Ok, vamos. ¡Bien! ¡Doble! ¡Otra! ¡Vamos, dale más! Julio, Carlos, Diego, 12. Sí, bien. Pendrive, ¿qué es eso? El cosito que te dije que vos te pusiste en la pata. Ah, Dios, tomá, ¿qué es esto? Que no es volando. Rápido, electrónico. Ahí está. Eso no está autorizado para hoy. Toda la seguridad a mi oficina. Rápido. No, tranquilo, no, la gente limpia eso, ¿cómo se limpia? Son los 20 años de banco, o sea, como conozco todos los movimientos, van, vienen, tiran la cadena, yo ya sé todo lo que viene. Ahí está. Copia. Ella está copiando, yo no copio. Copia. ¿Sí? Listo. ¿Copió? Dame el penthouse. El pendrive. Bueno, Dios.
Está todo en orden, señor. Negativo, señor. Deben ser de los de limpieza. Yo me encargo que mañana esté todo limpio. Su agenda, señor. Está bien. Vamos. Hacía todos los movimientos del banco. Bueno, pero nos agarraron. No nos agarraron. Entonces no te quejes, caramba. Sí, dale. Bueno, ¿vamos? No, vamos, vos. Yo, mirá, que no me puedo ni mover. ¿Pero cómo no te puedo mover? ¿Cómo me puedo mover yo? Mirá. Ay, qué bonito. Bailando por un sueño. Dale, Nazarena, dale. ¿Puedo o no puedo, caramba? ¿Terminaste? Vamos. Sí. Sí, bueno, dale, vamos. Quiero que pasemos desapercibido, por el amor de Dios te pido. Bueno, vamos. Dale. ¿Cómo hago para hacer pis? No sé, vos, pero yo, ¿sabes qué? Tengo un huevo dividido con la hojalata. Yema y clara, yema y clara. Números de cuenta de Suiza, Caimán, Bahamas. Cada testaferro tiene su clave, códigos de embarque, contabilidad en negro. No lo puedo creer. Por eso te quieren matar. Pero si yo no tengo pruebas, no tengo libros, documentos. ¿De qué sirve lo que digo? ¿Y vos dónde decís que puede estar eso? Está en la bóveda de la casa central del banco. Ah, ¿y vos querés que entremos ahí? Pedro, yo ya puedo seguir solo. No. Pues sí, solo no. Vos me conseguiste la plata para operarla a ella y yo estoy con vos. Pero esto es peligroso, nos puede matar. Ajá, ya lo sé. ¿Y Rocío? Yo estoy con vos. ¿Qué tengo que hacer? Le dije de poner la caja de seguridad a tu nombre. Y me miró y no me dijo nada. ¿Pero qué, vos pensás que sospecha algo, eh? No, no, es imposible. ¿Me podés decir qué es lo que hay en esas cajas? Está toda la historia negra de tu viejo. Todo eso está en la cabecita de tu marido, por eso lo quieren matar. Si esos archivos cayeran en sus manos, tu viejo va en cana para siempre. Pero ahora está todo tu nombre. Así que lo tenés a tu viejo en un puño. ¿Qué es esto? ¿Nos puede acompañar? Bien, estos son los números de 5 cajas de seguridad. Ahí estoy seguro que tienen que estar los libros. Sí, pero a Rocío no la van a dejar llegar hasta ahí. Tranquilo, Pedro. Como conozco el password del banco, la hice ingresar como cliente con cuenta corriente y me fijé qué cajas de seguridad están libres, así que le asigné una. ¿Qué tal? Buenos días. Caja 133. Muy bien. ¿Tiene el documento? Muy bien, un segundito. Después ingresé a la página de registro de firmas y listo. Si le llega a pasar a mi hermana. Pedro, yo también la quiero a Rocío. Perfecto. ¿Me acompaña por acá, por favor? Aquí. Ahí está. Adelante. Gracias. Por favor. Gracias. A ver, 133. Ahí está. Su llave, por favor. Sí. Lo puse acá esta mañana. Debe estar ahí. No, no, no está. No está. Lo perdí. ¿Qué cosa? No, lo perdí. ¿Y ahora qué hago? ¡Apa! No, me muero. ¿Y ahora qué hago? No, mire, lo que usted tiene que hacer es ir a buscar la copia a su casa, se vuelve y no hay problema. No, no, usted no comprende. Me tiene que ayudar. Algo podrá hacer por mí, una excepción. Estoy perdiendo un vuelo, tengo que estar en Ezeiza. Bueno, mire, yo no... Por favor, se lo pido. ¿Sí? ¿Tengo cara de ladrona? Ladrona. Ladrona de corazón, eso. Bueno, mira, yo no puedo abrirte. Por favor, algo podrá hacer. Pero puedo ir a averiguar qué puedo hacer por vos.
Eso es, sí, muchas gracias. Ya vengo, ¿eh? Gracias. Francisco, tiene que salir. Hay que evacuar el edificio. Que cierren el tesoro y las cajas de seguridad. Ya lo tienen que haber hecho ese procedimiento. Reiteren el procedimiento. Muy bien. Vos, vamos. Sí, papi. ¿Reconocido? ¿Quién? El asistente de mi suegro. Recién me lo crucé y mi suegro estaba al lado. Por favor. Ey, no quiero el perdedor, ¿eh? No. No quiero el que... No. Winner, ¿eh? Arriba. Bien arriba. Es para allá. Vamos. El doctor Sergio Funes, apoderado del Banco Nacional del Norte, falleció esta madrugada al caer su auto al río en circunstancias que se están investigando. Según información que estamos recibiendo en este momento, en la casa matriz de ese banco se ha declarado un incendio y estamos además recibiendo las primeras imágenes. 5 dotaciones de bomberos han llegado al lugar y la policía ha acordonado la manzana. Acá está el bolso de Rocío. 118, 119, 120, eso no puede ser. Él sabe que yo sé. Las 4 últimas que abrió el banco a nombre del banco. ¿Sí? Los passwords, las contraseñas. Dicen que utilizan las unidades funcionales del CAN. 169, 170, 71, 72. Acá, apúrate, por favor. Apúrate, por favor. Mira, acá está. No hay nada, no puede ser. Acá. Hola. ¿Qué querés? Mira, déjame hablar a mí. Lo que estás buscando, búscalo en nombre de Florencia Acosta, la amante de papá. ¿Y de dónde sacaste eso? Papá siempre confió más en sus amantes que en mamá o en mí. Seguramente va a estar a nombre de ella. Y después de lo que me hiciste, ¿por qué te tengo que creer? ¡Mató a Funes! ¡Lo mandó matar! ¡Hacelo mierda, por favor, por lo que yo no lo pude hacer! No sé, Pablo, no sé si vos hubieras sido como sos ahora antes, no sé. Perdóname. Está el nombre de Florencia Acosta. ¿Quién es Florencia Acosta? La amante de mi suegro. ¿Y qué nombre? ¿Qué número es? ¿Qué número es? La amante de mi suegro. Florencia, vamos, dale. Vamos. ¡Dale! 614. Falsa alarma, don Francisco. No hay ningún foco de incendio. Vamos. Su yerno, don Francisco. ¿Qué? Entró al banco disfrazado de bombero. Tenemos todo. Que llamen a mi gente. Que traigan más policía. ¡Vamos, ya! Vamos. Ahora sí te tengo. No, la plata no, Pedro. ¿Por qué no? Vos ya tenés la plata para Rocío. Yo esto no lo hice por la plata.
con todos estos papeles los refundo. No necesito nada más. Pablo Rodríguez, Pedro Domínguez, sabemos que están adentro. El banco está rodeado, salgan. ¿Pudieron conectarse? Sí, sí, ahí los tenemos. Es la cámara de la bóveda. Ojo que hay dos rehenes. ¡Dejen salir a las dos rehenes! Tienen 5 minutos para entregarse. Si no lo hacen, ¡vamos a entrar! ¿Rodeada la manzana? Rodeada la manzana, los techos, las bocas de tormenta, helicópteros, 150 efectivos. No pueden escapar. ¿Si intentan escapar? Tienen dos rehenes. No podemos disparar. Nuestros hombres, ¿están listos? Sí, don Francisco. Mirá. No lo puedo creer esto, licitaciones truchas. Estamos rodeados, nene. Por favor, te pido, coimas a políticos. Mirá la lista, mirá, hay jueces, sí, también. Sí, sí, mirá, viejito. Con esto va preso de por vida, Pedro. Sí, lo que pasa es que tenemos un problema. ¿Uno solo? No, no van a dejar salir con vida. ¿Vos te imaginas que todos estos papeles en mano de un fiscal lo refunda el viejo? Lo tenemos que intentar. No nos queda otro, Pedro. ¿Algún movimiento? ¿Qué están haciendo? No, nada. Sigue todo igual. Están hablando entre ellos. ¿Y las rehenes? Está todo bien. Yo le aviso. Ok. 64, comando. ¿Estás? Rocío sabe lo que tiene que hacer. ¿Cómo te pegó mi hermana? Te estoy hablando en serio, pero... Yo también te hablo en serio. De todas maneras, gracias por salvarle la vida. Ahora tratemos de salvar la nuestra. Cuídate, ¿eh? ¡Atentos! Parece que alguien va a salir. ¡Nadie dispara sin mi orden! Asegúrese que no se hayan llevado nada. Sí, don Francisco. ¡Acordonen el área! Quiero ya, acá, adelante mío, los que disparar. ¡Jefe! ¡Jefe! No toquen los cuerpos hasta que venga la policía científica, ¿me escucharon? ¡Atiendan a las rehenes! ¿Ey? ¿Acá? ¿Vio? Estuvimos bien, ¿eh? ¿Está lloviendo? No aplaude nadie. La gente no aplaude, ¿qué pasa? ¿Y? ¿Cómo te fue? Estuvo bien. Duele un poquito, ¿viste? Mirá. ¿Cuántas tenés vos? No sé. ¿Una? ¿Y quiénes son ustedes? Somos actores, nos pagaron 200 pesos. Mirá qué bolo, ¿eh? Sí, preferimos Shakespeare, pero la verdad que como no había guita, vinimos acá. ¡Jefe! Jefe, no entiendo nada. Los tipos siguen adentro de la bóveda con las dos rehenes. Son las rehenes. Son las rehenes. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Por qué no tratan así? ¿Qué hicimos? Primero nos toman de rehén y ahora la policía nos maltrata. ¡Basta! ¡Quiero un abogado! ¡Quiero un abogado! ¡Mis derechos, eh! ¡Mis derechos! ¿Dónde están, turros? ¿Dónde están? ¡En el banco! ¡En el banco! ¡Están adentro! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Están en el banco! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! Liberaron a los rehenes, ¿no? Pobre gente, ¿la dejamos pasar? Sí, muy bien. Sí, pero mirá para adelante. ¿Sí? A ver si chocamos. Sí. A ver, vos, dame esa bolsa. Quiero saber qué es.
lo que se querían aquí llevar. ¿Verdad? No, esto es para mí. Seguro que es para mí. ¿Es un regalo para mí o no? ¡No! Suegro va preso de por vida. ¡Lo hice, lo hice! ¡Lo hicimos! ¿Qué pasa? ¿Quién maneja? La tía. ¡Vamos a Nueva York con Rocío! Sí, bueno, no, esperen. ¿Eh? Yo les quiero decir que si llegara a salir mal la operación... No, ¿por qué no va a salir mal? Eso. No va a salir mal. Todo bien, amor. Va a salir todo. Mi vida. Todo bien. Cielo. Ahí está, bueno. Gracias. Gracias. No. Andrés, bueno, vamos. No, bueno, me emociono. Sí, claro. Tenemos que cambiar plata. Bueno, yo también voy a cambiar plata. ¿Eh? Vamos, también, bueno, vamos. No, no, bueno, pero está el remis, chicos. En 3 horas sale el avión. Bueno, sí, sí, no, sí, está bien. Pero se queda acá. Quédate acá, quédate acá. Sí, sí, quédate acá, ya venimos. Apuren, rápido. ¿Sabes lo que podés hacer? Agarrar y contar la plata así rápido como a mí me gusta. Hola, buen día, señor. ¿Señor? Sí. Soy cajero, señor. Sé perfectamente lo que tengo que hacer. Tranquilo. ¿Señor? Sí. Le voy a dar... Pablo, Pablo. ...100 billetes de 100 de denominación. Pablo, 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 Pablo. ¿Qué pasa? ¡Pasa que esto es un asalto, imbécil! ¡No! ¡Sí!